estamos viviendo un momento de transformación, ¿no? De los hábitos alimentarios en casa, a nivel doméstico, en lugares de trabajo, en las escuelas, en la hostelería. Yo creo que es un momento de cambio y yo creo que al final de desarrollo de nuevos productos y servicios, ¿no? La gente se está preocupando mucho más de saber de dónde vienen los productos, de que sea ecológico, el tema de lo biodinámico. Y esta gente está realmente causando una repercusión en el comer y el día a día de la gente. Nosotros siempre tenemos todo este conocimiento abierto, de que nosotros compartimos todas las investigaciones que se hacen, ya sea en el blog o ya sea en las publicaciones científicas. Yo creo que también el tema de la salud, ¿no? Que en el fondo, también yo creo que a nivel de industria alimentaria y a nivel de restauración, la salud va a estar más presente todavía. El valor añadido es diferenciación, y la diferenciación la tienes que buscar básicamente por innovar en relación con los canales de distribución, por la prestación de servicios al cliente, por innovación en producto, algo que te diferencie. Y todo ello, por supuesto, con un principio que es transversal a todos ellos, y es que el producto tiene que estar rico. Para nosotros, ¿no? Como BCC Innovation, lo que cambia es que entender que es una cadena de valor, ¿no? Al final, que empieza desde el producto, la transformación, la restauración, cómo llega casi hasta el turista, ¿no? Entonces yo creo que esa cadena de valor es la que nosotros podemos trabajar y aportar la gastronomía en los diferentes eslabones de la cadena. Yo siempre he visto a mis amigos y conocidos cocineros como diseñadores. Desde ese punto de partida, yo creo que es una posición perfecta para que conozcan y entablen una relación multidisciplinar que seguramente también les va a ayudar a su trabajo dentro de la culinaria.